estamos esperando. Artyom, hemos echado un vistazo y la puerta principal apenas tiene vigilancia. No uses la puerta. Ve por la prisión subterránea donde el Munai Bailer tiene a los esclavos. Sí. En cualquier caso, el plan es este. Giul y yo intentaremos liquidar a sus guardias sin hacer ruido y entrar por la puerta. Si eso no funciona, al menos los distraeremos. Mientras tú entrarás por el subsuelo. Vamos, te acompañaremos. No te rezagues. Un favor te pido. Si es posible, no mates a los esclavos. Solo obedecen a los Munai Bailer y al varón. Tienen miedo, nada más. Giul lleva razón sobre los lugareños. Este es el lugar. Solo son críos y llevan años lavándoles el cerebro. Así que deberíamos compadecernos de ellos. ¿Una rejilla? Vale, vamos allá. Vale, yo la levanto y tú pasas. ¡Genial! Te veo ahí arriba. Vamos, Damir. Es inútil. Nadie va. Nadie tonto. Nosotros aquí todo el día. ¡Sok! Mejor ir a cazar. Encontrar algún imbécil. Hacer esclavo. Más útil así. Lleva razón. Totalmente. Mucha razón. ¿Quién va? Interesante. ¡Rápido, cabrón! ¡Trabaja o vas tras perro! Hombre, yo entiendo. Perro no les va a pedir. ¡Es Shaitán! ¡Está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muerde! ¡Muerde, cabronazo! Estamos todos muertos. Enemigo aquí. Ahora nos matará uno a uno. Oh, llama sagrada, ¿por qué nos has olvidado? No quiero morir. Ahora no. Hoy no. Quiero vivir. Ya no quiero ser guerrero. Trabajaré. Trabajaré para siempre. Déjame vivir, llama sagrada. Oh!
Me llama Sagra. Llama Sagrada, sálvame de ese shaitán que viene a matarnos. Por favor, Llama Sagrada, sálvame. Deja que viva un poco más. Esta vida no es vida buena, pero me gusta. Sálvame, Llama Sagrada. Sálvame de ese caetano que viene a matarnos. Sálvame, hermano, por favor. Estupendo. Me preocupé por nada. Oh, buenas noticias. El vagón cisterna está lleno. Justo lo que necesitamos.
También hay malas noticias. La puerta está cerrada y no podemos salir. ¡Coronel! ¡Señor! ¡Aquí Damir! Hemos tomado el vagón cisterna, pero tenemos un problema con la puerta. Recibido. Pues pasamos al plan B. Actúen en consecuencia. ¿Ves? El cable conecta la puerta con lo alto de la torre. Bueno, ¿cómo llegamos allí? Oh, parece una auténtica fortaleza. ¡Caballeros! ¿En serio no pretenderéis atacar nuestra fortaleza, verdad? ¡Respeto vuestro coraje! Pero echar a perder así la vida es absurdo. ¿Quién de vosotros dos está al mando? ¡Sube aquí! Tenemos cosas de las que hablar. ¿Estás escuchando a ese cabrón? ¡Menudo cambio de actitud! ¡Hemos echado al traste sus planes! ¡Baja esa arma y sube! De lo contrario, tendremos un derramamiento de sangre sin sentido entre manos. ¡Guarda esa arma ya! ¡Abrid la puerta! ¡Y dejad pasar al invitado! Mira. ¡Sube! ¡No te tocaremos un pelo! ¡A menos que nos des motivos! Esto no me gusta, pero no queda otra. Sí, si no salimos de este desierto, podemos darnos por muertos. Buena suerte, Artyom. Si la cosa se tuerce, yo... Bueno, haré lo que pueda. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Hablar? ¿Qué tiene que hablar? ¡Que no oiga una puta palabra más sobre esa zorra de Giul! ¡Ven aquí! ¡Varios esclavos, incluso mujeres! ¡Rodea a esos apestosos y ve a la siguiente planta! ¡Los aposentos de varón deben de estar arriba! ¡Ático! El jefe detesta el hedor, así que no dejes que te lo peguen. Vamos, ¿por qué cojones tardas tanto? Podrías hacerlo con los ojos cerrados, lo sé. Debes de ser uno de los... Échale un vistazo a la preciosidad que Vin le está haciendo al jefe. No es un carro cualquiera, ya lo ves. Joder, ¿estás ciego o qué? Arregla eso. Vamos, tira, joder. Esfuérzate un poco. ¿Para qué coño os dimos de comer ayer? Lo sé, yo amo. Soy tu esclavo. No fue a propósito. ¡Cállate! Te voy a enseñar yo a servir. Las tareas más... Mira, sube esa escalera. Pasarás los cuartos de los cabecillas, luego el harén y acabarás justo delante de la puerta del jefe. ¡Vamos! ¿Por qué tardas tanto? ¡Ven aquí, Diego! ¿Será posible? La muy puta se ha bebido el agua de Nabu. Hay que darle una lección ahora mismo. ¡Perdóname, Ulimursa! ¡Eres una perra! ¡Cállate una puta! ¡Peor que una perra! ¡El agua es para la gente! ¡Lo entiendo! ¡Artyom! ¿Qué sucede? ¡Hola! ¡Ahí tienes! ¡Estúpido! ¡Matando! ¿Dónde está ese cabrón? Por favor, llama sagrada, sálvame. Deja que ¡lo veo, chicos! ¡Está en esa escalera! Es buena, pero me gusta. ¡Avistador abatido! ¡Toma esto! Sí. ¡Toma! ¡Es tu última oportunidad!
te tocaremos un pelo. A menos que nos des motivos. Esto no me gusta, pero no queda otra. Si no salimos de este desierto, podemos darnos por muertos. Buena suerte. ¿Qué coño estás diciendo? Si la cosa se tuerce, yo... Como oiga una puta palabra más sobre esa zorra de Kyun. Ven aquí. Mierda, hay tantos que rodea a esos apestosos y ve a la siguiente planta. Operarios, esclavos e incluso mujeres. ¿Por qué cojones tarda? Debes de ser uno. Debes de estar arreglado. Vamos, tira, joder. Esfuérzate un poco. ¿Para qué coño os digo esto? Lo siento, amo. Soy tu esclavo. No fue a propósito. Cada enemigo viniera. Enemigos de llama sagrada. ¡Qué demonios! ¡Largo! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Mira, sube esa escalera. Pasarás los cuartos de los cabecillas, luego el harén y acabarás justo delante de la puerta del jefe. ¿Por qué tardas tanto? ¡Ven aquí de una vez! ¿Qué coño está? ¿Será posible? La muy puta se ha bebido el agua de Nam. Hay que darle una lección ahora mismo. ¡Perdóname, Ulimursa! ¡Eres una perra! ¡Calla de una puta! ¡Peor que una perra! ¡Ya! ¡El agua es para la gente! ¡Mamón! ¡Para el amo! ¿Lo entiendes? Ojalá enemigo viniera. ¡Tú! Mataría enemigo. Amo, se fijaría. ¡Mueve el culo hasta aquí! Convertiría en gran guerrero y sí, Ulimursa. ¡Deshazte de este montón de mierda! ¡Vamos! No sé si podré resistir. ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Ulimursa! ¿Has visto eso? ¡Esa puta zorra! Mira, hay que educarlos a hostias si no quieres que se descontrole. Se cepillaron a Roñoso y a los demás y ahora creen que el jefe les va a dejar irse de los demás. ¡Despierta! ¿A eso lo llamas bailar? ¡Sí! Guapetón, ¿vienes de lejos? Ven a verme después de hablar con el varón. No te decepcionaré. ¿Tú eres el que viene a ver al jefe? Adelante. No le hagas perder el tiempo. ¿Esperabas un recibimiento diferente? Enfunda el arma. Aquí podemos hablar sin máscaras. Confío en los presentes, sin reservas. ¿Encuentro raro que no me enfade por vuestra pequeña diablura? Bueno, verás. Este mundo es muy duro y caótico. Yo hago todo lo que puedo por poner un poco de orden en él, sin el cual no hay esperanza de algo mejor en el futuro. Y sin esperanza, no se puede vivir. Vayamos al grano. Está claro que no habéis venido aquí a disfrutar de las vistas. Tenéis una meta que posiblemente esté muy lejos de aquí. Respeto a las personas que tienen un propósito. Por eso estoy dispuesto a daros combustible para el viaje. No pido mucho a cambio. Entregadme a Giul. Traédmela y todos ganamos. Tendré a Giul y vosotros combustible. Una vida larga y próspera para todos. ¡Vamos! ¡Pagarás por todo lo que has hecho!
cobarde ha cerrado por dentro. Será cobarde. ¿Creéis que soy estúpido? ¿No queríais hacer un trato? ¡Ahora moriréis todos! ¡Empezando por ti, Yul! ¡Matadlos! Artión, prepárate. ¡Debemos matar a estos perros! ¡Ese caballo! ¡Atención, chicos! ¡Gil! Eres débil y valoras a los dientes. Pero el mundo sigue otras reglas. Los fuertes siempre ganan. Nuestra fuerza está en nuestra unidad. La fe mantiene unido al rebaño. Es mediante esta fe que los protegemos. Los dirigimos e impedimos que desaparezcan en el desierto. Pero tú, Giul, estás enseñando al rebaño. Ellos te ven como una especie de hijo. Esa aura de rebelión que te rodea. La atracción de lo prohibido. Es un aura de problemas que nadie se llega. Por suerte, tu muerte la disimula. Impresionante. Así que este es el plan del que hablaba Giul. ¿Qué demonios está pasando? ¡Salgan de ahí! ¡Enviaré refuerzos a cubrir su retirada! ¡La puerta cede! ¡Hay que darle un empujón, Artión! ¡Adelante! ¡Maldita zorra! ¡Ah! ¿Así que querías crear un nuevo mundo con estos? ¡Va a ser que no! ¡Tu errado intento se ha... ¡La tengo! ¡Coge el varón! ¡El más fuerte es el que sobrevive! Has dado esperanza a mi pueblo. Nunca lo olvidaré. Pero esta guerra acaba de empezar para mí. Y quiero verla terminar ya. Con una victoria. Artión, tu sueño nos ha traído hasta aquí, pero eso no ayudará a mi gente. Esta guerra ahora también es mía.
Vete, Artyom. Sigue tu sueño. Has vuelto, amor mío. Estaba tan preocupada. Fanáticos en las orillas del Volga, caníbales en el búnker de la montaña, esclavistas en la ribera del Mar Seco. ¿Cuántos monstruos creados por la guerra? O quizás siempre estuvieran ahí, y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos para siempre. ¿Podrá Damir, quien permaneció en el desierto para ayudar a Giul a guiar a su pueblo hacia la libertad, vencer a otro monstruo? ¿La inercia del pensamiento que ha mantenido a los lugareños sometidos a la voluntad de los tiranos? Francamente, tengo mis dudas. Ese monstruo podría ser más fuerte que todos los demás. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la Aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa y Estepan le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. Hace tiempo que dejamos atrás el desierto, pero no se me va. ¿Qué es lo que fuma Crest? Es horrible. En cualquier caso, ya estoy mejor. Odio interrumpir, pareja, pero deberíais venir a la cantina. La mesa casi está servida. Gracias, Estepan. Iremos enseguida. ¿Nos vamos, Artyom? ¿O nos quedamos un ratito más? ¿Se está tan bien? Verás, Artyom, he estado pensando en Estepan y Katia, en ti y en mí, en lo afortunados que somos. Con mis padres todo fue distinto, fue peor. ¿Te he contado cómo murió mamá? Claro que no. Fue por culpa de papá. Antes era todavía peor. Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las botas. Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada. Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber. Y lloraba cuando estaba sobria. Cuando estaba borracha, se ponía soñadora. ¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A. Me abrazaba y me decía: un día, A, tú y yo nos iremos a Vladivostok, la ciudad donde nací, y desde allí a un pueblo a la orilla del mar. Yo tenía 5 años y no entendía gran cosa, pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano, porque creía en lo que decía. Y entonces se suicidó. Ingirió alguna clase de veneno. Papá dejó de beber tras la muerte de mamá. Nunca me había prestado mucha atención, pero ahora que mamá no estaba, no me dejaba sola y me llevaba a todas partes con él. Solo hablamos de ella un par de veces. Tenía una muñeca, Shana. Jugaba que era mi hija e íbamos al océano juntas. Después papá la escondió. Me dijo que se había perdido. Probablemente no quería que me obsesionara con el sueño de mamá. Después imaginaba que Shana crecía y se iba a Vladivostok. Y ahora yo voy. No a Vladivostok, sino contigo. El sueño se ha hecho realidad.
Por cierto, siempre me he preguntado qué tipo de sueños tendrá papá. Seguro que sueña por las noches, pero ¿sobre qué? ¿Honores militares? Puede tener los que quiera. ¿Salvar gente? ¿Para qué? ¿Para que se pudran bajo tierra? Nunca lo he entendido. ¿Qué espera de la vida? ¿Qué le hace feliz? Tal vez nada. Realmente nunca tuvo tiempo para pensar en el futuro. En el metro, ese tipo de pensamientos carecen de sentido. Sin embargo, aquí, en la superficie... Yo, por mi parte, tengo un sueño. Quiero correr descalza sobre la arena, construir un castillo de arena para los niños. Me imagino dos, un niño y una niña. El niño sería una copia de ti. Nadaríamos con las montañas como telón de fondo. Casas de madera en la orilla. El sol nos despertaría diario saliendo por el mar. Esa bahía es nuestro destino. Merece la pena ir allí, aunque tengamos que cruzar la mitad del planeta. Todo el mundo debería tener un destino. Un lugar en el mapa con el que soñar. Un lugar donde ser feliz. Todos tenemos el nuestro. Duke solía tener uno. Damir, otro. Salimos del metro y ahora empezamos a dispersarnos. No todos a la vez, claro. Al principio vamos todos juntos, buscando. Pero al final, cada uno de nosotros encontraremos un lugar como este. Y nos quedaremos en él. No sé cuál es el destino de mi padre. Tampoco sé cuál es el tuyo. Pero sí sé que te quiero. Te quiero mucho. Ve tú, Artyom. Descansaré un poco más e iré luego. Soy. Tenemos que hablar. Responde, Red. Responde, Red. Tal habla, Red. ¿Qué pasa? ¿No se supone que debemos hablar en una reunión? Y nosotros. Pero esta reunión huele a podrido, tío. ¿Una rata? No me digas. Es solo que el varón ha muerto y tenemos que decidir quién ocupa su lugar como profeta de la llama sagrada. Así que relájate. Los chicos no tratarán de hacer nada. Y estoy seguro de que vosotros no habéis tenido nada que ver. Es imposible, hombre. ¡Imposible! ¿Ya te has divertido? Bien, escúchame. Te estoy hablando con respeto a pesar de que hemos tenido nuestras diferencias. ¡Ah, calla, hombre! ¡No, calla de una puta vez y déjame terminar! Tampoco es que vosotros hayáis permanecido inmaculados en este mar de mierda en el que estamos, precisamente. Aún no me habéis explicado lo de esos dos vagones cisterna de queroseno, así que bien podríais haber contratado vosotros a esos sicarios del tren. Pero eso deberíamos discutirlo en persona. Ahora tengo otra cosa en mente. ¿No te parece sospechoso ese tipo nuevo, Damir? Cierto. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo es que se hizo importante justo antes de que esos sicarios liquidaran al varón? ¿Y cómo es que está organizando una reunión? Esto huele a montaje. Entonces estamos de acuerdo en esto. ¿Conoces a alguien que pueda responder por ese tal Damir? Porque yo no tengo ni zorra.
No tengo ni idea, tío. Ese cabrón de Damir, ayer fue la primera vez que oí hablar de él. Bien, por eso sugiero que dejemos de lado nuestras diferencias y trabajemos juntos en esto. Veamos quién anda detrás de ese advenedizo. Descubramos lo que trama y asegurémonos de que fracasa. ¿Y después solucionamos lo nuestro como hombres respetables? Sí, lo haremos. Me juego el cuello. ¿Cuenta conmigo? Bien, nos vemos en la reunión. Nos vemos en la reunión. Atención, aquí Damir. Solo pude conectar el codificador al transmisor, así que no os molestéis en responder. Además, esto es una grabación. Quiero asegurarme de que recibís mi mensaje. Durante un tiempo me sentí mal por el modo en que nos separamos. Siento lo que pasó. He pensado en ello y realmente no tuviste elección. Pero lo hecho, hecho está. Y ahora que el plan de Giul está en marcha, por fin podremos liberar a mi pueblo de una vez por todas. Tenemos que acabar con las bandas restantes antes de que vuelva el comando de asalto. Así que hemos organizado una reunión con ellos para elegir al nuevo sumo sacerdote, ahora que el varón ya no está. Aún no tenemos muchos soldados, pero por suerte, ambos jefes quieren convertirse en el líder y los dos me ignoran totalmente, así que utilizaremos eso en su contra. A Giul se le da muy bien el juego de poder, pero no hay ningún plan infalible. Así que quiero decirle algo a todo el equipo, y también a ti, Artyom. Gracias por darme un sentido de pertenencia, por darme un lugar al que llamar hogar durante un tiempo. Jamás olvidaré esto mientras viva. Kebrakmet, y buena suerte a todos. Damir, cambio y corto. ¿Me recibes? Soy yo, Dimon. ¡Abas! ¿Dónde demonios estás? ¡Adelante! ¡Ah, Dimon! ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Esperas que te responda de inmediato? Por la frecuencia en la que estamos. ¡Por eso! Siempre hay interferencias por la puta mierda del Proyecto Arca. Ah, no hace falta que te preocupes por eso. Ya no existe. ¿Que no existe? ¿Con todos esos imbéciles yendo allí para no regresar jamás? ¡Pensé que duraría para siempre! Creo que algún capullo fue allí y se cargó el disco rayado. ¡Ni de puta coña! Yo diría que lo que se ha estado zampando a esos imbéciles ya está lleno. Y ahora está haciendo la digestión con una siestecita. Puede ser, pero ahora podemos hablar aquí sin que nadie se entere. Sí, es verdad. Dime, ¿sobre qué querías hablar? ¿Te has enterado de esa reunión? ¿Sí? Así es, aunque no me han invitado. Me quedaré aquí y esperaré a que uno de los dos jefes venga a reclutarme junto con mis muchachos. ¿Y tú? Yo también. Mis hombres quieren un poco de acción y un buen premio. Y esta es la oportunidad por la llama sagrada. Lo que quiero decirte es, ¿y si trabajamos juntos? Ah, bien pensado. No quiero pelear más contigo. Yo tampoco quiero pelear contigo. Aún me duele la rodilla. Entonces, ¿qué dices, viejo amigo? Me apunto. Pero tenemos que discutirlo en persona. Un buen trato requiere privacidad y, aunque esta frecuencia parece segura... Sí, entiendo. Reunámonos mañana en el viejo restaurante. ¿Qué me dices? Hecho. Nos vemos allí, Abbas. Cambio y corto. Rakhmet, amigo. Cambio y corto. Hermanos y hermanas, el varón, ese perro viejo, está muerto. Yo misma lo maté. Todos los Munai Bailer están confusos ahora, como pollos sin cabeza. Nuestra hora ha llegado. Luchad, luchad como sea. Venid donde estaba la plataforma del varón. Venid y os daremos armas. Vosotros servisteis a esos perros demasiado tiempo. ¿Y qué recibisteis a cambio? Solo crueldad, muerte y esa llama sagrada. ¡Sobre la que yo escupo! ¿Qué? ¡Es hora de expulsarlos de nuestra tierra para siempre!
Ahora la tierra, el combustible y la comida serán nuestros. ¡Muerte a los Munai Bailer! ¡Mira por dónde! Todo va perfecto, Artión. Síguenos. Cuando los hombres del barón aparecieron por la fiesta. Bueno, siéntate, por favor, aún no hemos empezado. Siéntate, no sé. ¿Qué me decís? No te preocupes, habrá más ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Duke, Damir. Bien, muchachos.
Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones, hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas. Lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia. Así que, ¡enhorabuena a todos! ¡Sí! 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 Pero esta no es nuestra última orden del día. Esteban, Katia... ¡Oh! ¡Anillos! Esteban, Katia, repitan conmigo. Yo te recibo a ti en matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte, hasta que la muerte nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. ¡Aviv! ¡Gorka! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡Ana, por favor, aguanta! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esa tos? ¡Katia, haz algo, por favor! ¡No la agobiéis! ¡Dejadla! ¡Mierda! Siento no haber dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas, que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia, Artyom, hablemos. Estoy bien, Artyom. Vete. Ya estoy bien. No estoy seguro. El viejo está furioso. Sí, a Artyom le va a caer una buena. No es culpa de Artyom. Me metí en ese estúpido búnker yo solita. Y como a papá se le ocurra decirle una sola palabra al respecto, se va a enterar. Sí, en cualquier caso, Katia tranquilizará al coronel. Tú tampoco deberías preocuparte, Ana. Ella te curará en un santiamén. Es muy buena. De eso no hay duda. Nos tocó la lotería con ella. Sobre todo a ti, Esteban. Eso es verdad. Gracias, Ana.